Egunon guztioi. Dakizuen bezala, lurralde historikoen legearen gaurkotze proposamena aurkeztuko berri dugu legebiltzarreko erroldan. Sozialistentzat, garrantzi handiko gaia da hau, Euskadin egitura instituzional moderno eta eraginkorrago baten bidean doan erreforma. Luze landu dugun proiektua da hau, eta asko dira dituen berriztasunak. Segidan, testuaren lerro nagusiak aurkeztuko ditut, baina helburua ideia bakar batean laburtu behar bada, hauze izango litzateke. Euskal hiritar guztiak berdinak bagara, eskubide eta bete behar berdinak euki behar ditugu. Sozialistok, 21. mendera egokitzen den euskal gizarte moderno eta iraunkor bat eraiki nahi dugu. Eta gaur aurkezten dugun testua bide horretan doa. Les decía que acabamos de presentar en el registro el proyecto de ley de reforma de la Ley de Territorios Históricos. Como saben, es un proyecto en el que venimos trabajando desde hace muchos meses, que ya planteamos durante la pasada legislatura, cuando los socialistas estábamos al frente del Gobierno vasco, que incluimos también en el acuerdo suscrito con el Partido Nacionalista Vasco el pasado mes de septiembre del año 2013, y que ahora, ante la inacción del Gobierno de Urkullu, nos proponemos sacar adelante en este año que queda de legislatura, poniéndonos al frente de esa iniciativa. Creemos que es hora de abordar este debate, creemos que es oportuno hacerlo ahora, es hora de avanzar en la modernización y racionalización de nuestras administraciones públicas y es hora ya también de poner negro sobre blanco, una propuesta para la modernización de nuestra organización institucional interna y de que cada uno de los partidos que estamos en esta Cámara se posicionen al respecto. Lo hemos dicho muchas veces, Euskadi es un país pequeño, somos 2,2 millones de habitantes nada más, en la que, sin embargo, se acumulan diferentes niveles administrativos que interfieren unos con otros continuamente y que provocan numerosas duplicidades e ineficiencias. No estamos hablando de quitar papel o cargarnos las diputaciones, como irresponsablemente algún dirigente público de este país ha sugerido. Estamos hablando de que no tiene sentido que cada territorio tenga su propia empresa pública para la gestión del suelo, por ejemplo, que no tiene sentido tampoco venir desde Bilbao a Vitoria atravesando una carretera que está gestionada por diferentes empresas públicas, que tiene diferentes tarifas, diferentes bonificaciones, según el territorio del que proceda la persona que va por esa carretera o esa autopista, que no tiene sentido tampoco que existan en Euskadi más de 250 agencias o empresas públicas que se dedican al emprendimiento. Tenemos que ordenar esto. Tenemos que repensar el sistema y repensar cómo hacemos Euskadi de una manera mucho más razonable y más eficaz. Los desafíos nos los plantea el mundo actual, el mundo global. Tenemos el reto demográfico, el reto económico, el reto sanitario, el reto geopolítico también. Y son tan grandes esos retos que requieren de todas las sociedades modernas un esfuerzo extra en eficiencia y sostenibilidad. Y hoy por hoy, con la Euskadi tal y como la tenemos configurada, no estamos bien preparados para afrontar todos esos retos. Y es aquí, precisamente, donde quiere incidir nuestro proyecto, en organizarnos mejor para garantizar un mejor servicio a la ciudadanía y un servicio mucho más igual para todos los vascos. Que vivas donde vivas, tengas más o menos recursos, recibas la misma atención por parte de las instituciones y que éstas sean unas instituciones que funcionen mucho mejor. Eta guztia nola lortu daiteke. Bueno, zuen esku duzue gaur aurkeztu dugun aurre proiektua. Lau dira, oro har, erreforma honen helburuak. Euskadiko egitura instituzionala modernizatzea alde batetik. Administrazioen artean ematen diren bikoiztasunekin amaitzeko. Bigarrenez, hiritar eta lurraldeen arteko berdintasuna eta kohesioa indartu. Bizkaiak edota Arabak ezin dezakete Gipuzkoak ez bezalako zerbitzu publikoak izan, esate baterako. Gure erakundeen gardentasuna eta kalitate demokratikoa hobetu nahi dugu proiektu honekin. Euskal hiritar guztiak ordezkatzen dituen legebiltzarronek Euskadiko politika orokorra kontrolatu eta zuzendu behar du. Eta azkenik, udalek beren zerbitzu publikoan mantentzeko behar dituzten baliabideak izan ditzaten bermatu nahi dugu. Decía que son cuatro los objetivos principales con esta reforma. Primero,
modernizar el entramado institucional interno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, eliminando las ineficiencias y las duplicidades que se dan a día de hoy en nuestro sistema. Queremos avanzar hacia un modelo institucional mucho más sostenible, más eficaz. ¿Y cómo lo queremos hacer? Bueno, pues clarificando, por un lado, el ámbito competencial entre el Gobierno, las diputaciones y los ayuntamientos y estableciendo también, al mismo tiempo, mecanismos de coordinación y cooperación entre las administraciones. Segundo, queremos también, con esta propuesta, garantizar la igualdad y la cohesión territorial entre todos los vascos. Que todos los ciudadanos vascos, vivan donde vivan, tengan los mismos derechos, obligaciones, prestaciones y acceso a los servicios básicos. No puede ser que nuestros mayores, por ejemplo, tengan acceso a una oferta totalmente diferente según el territorio en el que residan. Vamos a proponer también, en esta propuesta, la tendrán ustedes entre sus manos, la creación de un fondo especial para la nivelación territorial, para que el Gobierno impulse la redistribución de la renta en el conjunto de Euskadi sobre criterios objetivos. Criterios objetivos que pueden ser pues, las competencias que tiene, la recaudación, pero también sobre criterios de solidaridad y desarrollo económico y social. Tenemos que crecer, pero tenemos que crecer todos juntos. No queremos una Euskadi a dos ritmos desacompasada. Tercero, con esta propuesta también pretendemos mejorar la calidad democrática y la transparencia de nuestras instituciones. Queremos devolver al Parlamento Vasco el papel que le corresponde en la orientación política general de Euskadi, que ejerza las potestades tributarias que derivan de la ley del concierto económico, que participe en la distribución de los recursos financieros y que regule nuevas competencias y funciones de los territorios. En definitiva, que lo que afecte a todos los vascos, empezando por los impuestos, se decida donde estamos representados los vascos. Y, por último, un eje fundamental de este proyecto y que entronca con el proyecto de ley municipal para Euskadi, aspiración a la que seguimos sin renunciar, es el de sostener los servicios que prestan los ayuntamientos. Queremos garantizar a los municipios los recursos económicos suficientes para que presten los servicios que les corresponden y que el Parlamento Vasco determine los criterios de reparto a través de un fondo de financiación municipal que servirá para sostener los presupuestos anuales de los municipios vascos. Estas serían las bases de nuestra reforma. Estos son los objetivos políticos que pretendemos buscar con ella también. Como digo, el texto que hemos registrado ahora en el Parlamento es fruto del trabajo de muchos meses. Para ello hemos contado con la coordinación del catedrático de Derecho Constitucional de la UPV, Alberto López Basaguren. Hemos tenido también oportunidad de contrastarlo con diversos expertos de diferentes ámbitos. La semana pasada, mismamente, hicimos una jornada organizada por la Fundación Ramón Rubial para contrastar el proyecto con diferentes expertos. Se abre ahora, hoy, la fase de la tramitación parlamentaria y del debate, fase que esperemos que vaya acompañada también de un debate social y mediático que requiere una iniciativa de este calado. Y por ello, los socialistas nos vamos a volcar en la explicación de esta iniciativa política. Hemos creado un espacio web, repensareuskadi.com, en el que está disponible toda la información relativa a la reforma y en el que se recogerán también los comentarios de todas las personas interesadas que quieran dejar su comentario en esa página web. Queremos contar con todas las voces y todas las aportaciones. Sabemos que es un debate complejo, pero lo es porque es un debate troncal de país, que afecta a la forma de cómo nos organizamos y cómo gestionamos nuestras instituciones, que son las de todos. Sabemos también que no todas las formaciones se sienten cómodas en este debate, pero, como digo, no por ello podemos seguir postergándolo en el tiempo eternamente. Tenemos que adaptar el país y nuestras instituciones a los desafíos que nos está planteando este nuevo tiempo que estamos viviendo. Y será imposible hacerlo sin aplicar criterios de eficiencia, de sostenibilidad y cooperación a nuestro quehacer diario. Queremos repensar Euskadi, la Euskadi de hoy, para prepararnos para los retos de mañana. Este proyecto de ley no pone en riesgo el reconocimiento del concierto económico, ni las potestades que se reconoce al País Vasco, ni pone en cuestión ningún acuerdo o pacto externo de Euskadi con el resto del Estado. La reforma de la Ley de Territorios Históricos es una cuestión exclusivamente interna de nuestra comunidad, que no pide más que el consenso político de los partidos representados en la Cámara. Y además,
quiero decir que es un debate oportuno. ¿Por qué digo que es un debate oportuno? Porque lo podemos acompasar al otro debate que ya está en la Cámara, que es el debate de la ley municipal. Sería completar el debate de cómo nos organizamos ad intra en la comunidad autónoma para mejorar nuestro funcionamiento institucional. Confío que en lo que queda de legislatura, que hay tiempo suficiente, podamos alcanzar acuerdos, gestionar esos acuerdos y poder así prepararnos mejor para los retos del futuro. Eskerrik asko. Sí, en las hojas que nos han facilitado explica el papel que debe jugar el Parlamento Vasco en la explicación explica también que ese papel debe ser en relación a la distribución de los recursos financieros y que el Gobierno debe presentar ante el Parlamento Vasco el proyecto de ley de metodología de la distribución de los recursos. No sé si la explicación es más extensa, no sé si es una manera de decir que el Parlamento tiene que hacer la labor que realiza ahora el Consejo Vasco de Finanzas. No sé en qué papel o en qué posición se quedaría el Consejo Vasco de Finanzas si el Parlamento Vasco asume esa tarea de distribución de los recursos o del debate. Y luego la aportación que debe también, que debe fijar cada diputación foral. Bueno, lo que tienen ustedes entre sus manos es el proyecto, la proposición de ley. Entonces, la primera parte de la proposición de ley, como toda ley, es una exposición de motivos donde se hace un relato completo de todo el articulado. Posteriormente, comienza la ley. Yo, para la mejor comprensión, le sugiero la lectura acompasada de este texto con la ley vigente, que ha sufrido varias modificaciones a lo largo del tiempo, pero es bastante clarificadora. Ahora mismo, la ley de aportaciones, que sería el reparto de los recursos financieros del país, también se aprueba en el Parlamento, pero el matiz es muy diferente. Es decir, ahora el Consejo Vasco de Finanzas hace un dictamen que es enviado a través del Gobierno Vasco directamente al Parlamento y el Parlamento, en lectura única, es decir, sin posibilidad de que los parlamentarios que representamos a todos los vascos, a los tres territorios, podamos hacer ninguna enmienda, tiene que ser aprobado o rechazado. Sin embargo, nosotros consideramos que la ley de aportaciones, oído el Consejo Vasco de Finanzas con el dictamen que realice, se envíe al Parlamento el proyecto de ley de la ley de aportaciones, que tiene una vigencia, como supongo que saben ustedes, para varios años, pero sea abierto a enmiendas, es decir, que no sea por lectura única. Fundamentalmente, además de que hemos modernizado el lenguaje de la ley, porque no se legisla lo mismo ahora que hace 30 años, diríamos que las aportaciones principales o los cambios, yo por señalarles algunos y ayudarles un poco en la lectura del proyecto, sería, por un lado, tema competencial. ¿Vale? Tema de armonización fiscal, es decir, qué papel puede jugar el Parlamento Vasco con las leyes vigentes, es decir, con la ley del concierto, con el Estatuto de Autonomía, incluso la ley de armonización que tenemos vigente, en el papel armonizador. Y, por último, también el tema de cómo establecemos los recursos financieros de este país. Porque el Consejo Vasco de Finanzas es un órgano gubernamental, confederal, que no sabemos de quién depende exactamente, paritario entre Gobierno y Diputaciones, aunque esperemos que ahora con la entrada de la ley municipal y su aprobación en esta legislatura cambie un poco la configuración del Consejo. Lo que tratamos de hacer es que la democracia y las instituciones democráticas tengan cosas que decir, es decir, que el debate sea transparente y controlado políticamente y no en un Consejo Vasco de Finanzas exclusivamente donde los representantes de los ciudadanos no pueden decir nada. Y luego, además, se añade, además de esa parte, que diríamos esas tres áreas, añadiríamos la creación, al hilo un poco y en coherencia con lo que estamos proponiendo también en la ley municipal, del Fondo de Financiación Municipal y del Fondo de Nivelación Interterritorial. Esas serían, por resumirles, las novedades sustanciales que aporta esta iniciativa.
Y no sé si han llegado a contrastar esta reforma de la LTH con el Partido Nacionalista Vasco, si han sondeado antes de presentar y qué les parece, o si todavía no han tenido ningún tipo de contacto. Bueno, lo he dicho en otras ocasiones anteriormente, ¿no? En comparecencias ante los medios de comunicación con el Partido Nacionalista Vasco sobre este tema venimos hablando largo y tendido, es decir, desde que firmamos el acuerdo en el año 2013, el portavoz José Antonio Pastor lo conoce muy bien, llevamos hablando de la necesidad de adaptar, modificar, actualizar la Ley de Territorios Históricos a las necesidades que tiene el país, ¿no? Y a la luz de la experiencia de tantos años de gobierno. Y luego, en todo este tiempo, mientras nosotros hemos ido trabajando en la propuesta y el Gobierno no ha estado moviendo papel, hemos tenido un trabajo también en la ponencia de duplicidades, quiero ponerlo de manifiesto, donde bueno, hay grupos parlamentarios que hemos hablado de la necesidad de empujar esta modificación y otros pues, que han sido más remisos o otros radicalmente contrarios, ¿no? Esto se le ha comunicado al Partido Nacionalista Vasco, yo se lo he explicado y, lógicamente, ellos ya tienen esta propuesta entre sus manos. Pero lo importante, quiero recalcar, es que esta propuesta ha llegado al Parlamento. Se va a abrir al debate parlamentario y vamos a buscar el consenso con el conjunto de los grupos políticos que se sientan en esta Cámara. Bueno, hemos ido dando pasos en esta Cámara en el tema de la armonización fiscal. Quiero recordar que al inicio de esta legislatura, a solicitud nuestra, hicimos un pleno monográfico sobre fiscalidad, del que salieron unas propuestas de resolución que avanzaban y otorgaban un poco más de papel, pero es verdad que era todo un poco a empujones del Partido Socialista, ¿no? Con muchas dudas y muchas objeciones de otros grupos y también del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, de esta manera lo que hacemos es clarificar un poco más ese campo, ¿no? Y dotarle al Parlamento Vasco del papel que nunca debió de perder, porque realmente si uno lee la fuente, que es el Estatuto otorga un papel central en la política vasca a las instituciones comunes. Y nosotros queremos que eso sea así y no que se haya desvirtuado como se ha desvirtuado por la práctica de la aplicación de la Ley de Territorios Históricos y por la dejación de muchos dirigentes de las instituciones forales a lo largo de todos estos años. Sí, continuamente en muchos gobiernos de coalición el PNV ha permitido introducir en los programas la reforma de la LTH. Con ustedes firmaron un acuerdo que decía que el Gobierno iba a presentar antes del 31 de diciembre una reforma de la LTH y no lo han hecho. ¿Tienen alguna esperanza de que esto pueda llegar a buen puerto después de esta larga experiencia? Es verdad que el texto del acuerdo decía que correspondía al Gobierno presentar una propuesta de actualización, pero también dejaba la iniciativa a los grupos que nos sentamos en la ponencia en caso de que el Gobierno no lo hiciera. Mire, nosotros tratamos de cumplir los compromisos que firmamos y, sobre todo, los compromisos que tenemos con los ciudadanos. Y, sobre todo, también por responsabilidad de país, porque, como les decía, yo creo que aquí lo que no tenemos que perder de vista es que el horizonte no es halagüeño. No vivimos unos tiempos fáciles, ni van a dejar de ser fáciles en el corto ni en el medio plazo. Y tenemos que preparar el país para que pueda responder mejor a esos retos que están encima de la mesa y que están a la vuelta de la esquina. Y o empezamos a trabajar ya en cosas que de natural llevan mucho tiempo, o ya llegaremos tarde. Y los que estén dentro de 30 años mirarán para atrás y dirán, ¿y en qué estaban estos? Bueno, pues nosotros hemos trabajado esta propuesta, es nuestra propuesta, lógicamente, abierta al debate, abierta al consenso, pero nosotros cumplimos los compromisos que firmamos. Y si el Gobierno no ha querido cumplirlos, si el Partido Nacionalista Vasco no ha sido capaz de empujar al Gobierno para que lo cumpla, nosotros estamos aquí para traer en tiempo y forma una propuesta que, si se quiere y se prioriza en los trabajos en la Cámara, puede acompasarse al debate de la ley municipal y salir adelante en esta legislatura. Lo traemos con ese ánimo positivo y de propuesta, porque, como saben ustedes, nosotros no hacemos una oposición de tierra quemada, sino hacemos una oposición de propuestas políticas continuamente. Sí. ¿Y de las diputaciones que esperan? Vista el precedente, además, en la ley municipal… Pues mire, yo lo primero que espero de las diputaciones es que lo lean con muchísimo interés.
y que no se dejen llevar por cosas que algunos dicen y que además sin ningún sentido. Entonces, lo primero que yo le pediría al conjunto de las instituciones y de las personas interesadas en este tema es lo mismo que les he recomendado a ustedes, una lectura tranquila, sosegada y acompasada con la ley vigente, para que ustedes vean la diferencia entre una y otra, las mejoras, las propuestas y el calado de fondo de algunos de los cambios que se proponen. Todo, como digo, respetando el Estatuto de Autonomía, respetando la Ley del Concierto Económico y con una propuesta que se puede hacer entre nosotros. No tenemos que pedirle nada a Madrid, nada a Bruselas, lo podemos arreglar entre los vascos y creo que, en fin, somos mayorcitos, ¿no? Sí, a mí me gustaría saber si cuenta con la predisposición por parte del PNV precisamente a participar en este debate y en agilizar el procedimiento para llevar a cabo ese objetivo de que se pueda cumplimentar durante esta legislatura. Y además, no sé cómo podemos explicarle a la ciudadanía que en apenas 9 meses, teniendo en cuenta que las elecciones están previstas para el mes de octubre, se van a debatir en este Parlamento cuestiones como la del nuevo estatus en la ponencia de autogobierno, la reforma de la ETH o, por fin, la esperada ley municipal. ¿Qué está pasando? ¿Realmente hay un compromiso por parte de los partidos de llevar a cabo este tipo de reformas o son solo instrumentos de debate político? Yo, desde luego, estoy dispuesta a debatir y, de hecho, nosotros estamos dispuestos a debatir, a proponer y a aprobar esta propuesta legal que traemos, la ley municipal. Le hemos dicho al Gobierno que, dado que ha tenido un atasco y una parálisis de 3 años en producción legislativa y va a traer al Parlamento multitud de proyectos de ley para que se aprueben antes de finalizar la legislatura, que por lo menos priorice el trabajo, porque todo a lo mejor no puede salir. Y, desde luego, en el orden de prioridades, a mí me parece que lo de la todo lo que tenga relación con la organización del país tiene bastante más importancia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos con ese ánimo, esperamos que el Gobierno y los grupos parlamentarios también estén con el mismo. Sí, pero el PNV le ha comentado a usted en esas conversaciones que ha tenido que tiene esa predisposición a facilitar la tramitación de esta ley, incluso de incorporar aquellas cuestiones que considera oportunas. A mí me han dicho que lo van a leer con mucho interés y que sí, que van a abrir el debate. Ze eskumen izan beharko lituzke legebiltzarrak eta diputazioak beraz bueno, non geratuko lirateke eta ze erantzun espero duzue haiek ematea hori batetik eta bestetik udalegearen eztabaida eta hau beraz uztartu beharko lirateke. Uste dut oso aproposa izango litzatekela eztabaida biak batera edukitzea, ze azken finean gaude hitz egiten eskumenei buruz, hau da, udalen eskumenei buruz, eta foru aldundien eskumenei buruz, eta baita ere finantzazioari buruz. Eta nik uste dut bi gauza horiek oso garrantzitsuak direla. Eta bestetik, esan dudan moduan, erreforma hau egiten da daukagun Estatuto de Autonomiarekin. Eta zentzu horretan oinarrituta, esan behar da, eskumenak ezin direla aldatu, hau da, autonomia estatutoa esaten duena eskumenei buruz. Zeintzuk dira erkidegoaren eskumenak eta zeintzuk dira foru aldundien eskumen esklusiboak, ez? Esan ditzateke. Eta bestetik, argitzen dena, da, egin zana 8. artikuluarekin, orain dagoena vigente, eta da, esatea, legebiltzarra daukala ahalmena legeak egiteko eskumen guztietan, Estatuto de Autonomía esaten duen eskumen guztietan. Baina nik uste dut irakurri behar duzula, bestela ez da ikusten ondo hori nabardura. Bai, baina finantziazioaren kudeak eta hori legebiltzarrak hartzea da proposamena. Bueno, esan dudan moduan, hiru zutabe daude, ez? Alde batetik eskumenen zutabea, bestetik fiskalidadeari buruz hitz egiten gaudenean, zaintzea, harmonizazioa edukitzea hiru lurraldeen artean bere norma fiskalekin, eta hirugarrena eta oso garrantzitsua da, nola egiten da orain aportazioaren legea, eta nola proposatzen dugu guk egitea. Eta orain egiten da
lectura bakarrean eta zuzenean zuk bakarrik bozka dezakezu bai ala ez lege proiektuari. Guk ze proposatzen dugu? Bueno, Finantza Kontseilua egiten du diktamena, gobernua bialtzen du proiektu bezala legebiltzarrera eta guk proposatzen duguna da ez irakurketa bakarrean bozkatzea bai ala ez, baizik eta zabaltzea lege proiektu hori zuzenketak egitera. Eta gero geratzen dira berrikuntza modu bezala, ba bueno, udalen finantziazio fondoa hori berria da eta bestetik lurraldeen arteko oreka bilatzeko baita ere sortzen da fondo berri bat. Gobernuaren eskuan geratzen dena. Horiek izango ziren berrikuntza nagusienak. Sí, si no hay más preguntas sobre este tema, esta misma mañana el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, comentaba que si Eduardo Madina finalmente declina esa invitación, por llamarlo de alguna manera, a encabezar la lista de Álava a las elecciones generales, le asegura, le garantiza un puesto en las listas de Madrid. No sé si usted tiene alguna novedad al respecto, sabemos cuál va a ser la posición que adopte Eduardo Madina. El secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, lo ha dicho muchísimas veces. Quiere contar con Eduardo Madina. Quiere contar con Eduardo Madina. De hecho, el secretario general, ya cuando formó la ejecutiva del PSOE, le invitó a formar parte de ella. Eduardo declinó la invitación y el Pedro Sánchez siempre ha querido contar. Le parece que estas son unas elecciones muy importantes y quiere seguir contando con Eduardo y, por lo tanto, el proceso de listas finalizará esta semana mismo y se despejará pues entre hoy y mañana, se tiene que despejar. ¿Y la ejecutiva del Partido Socialista en Euskadi, la ejecutiva del PSE que usted encabeza, qué cree que sería lo más conveniente? ¿Que Eduardo Madina se presentara por alguno de los territorios vascos? En este caso Álava parece la opción más factible o por Madrid. Yo ya he dicho que para mí Eduardo es un socialista vasco y que en el Partido Socialista de Euskadi siempre hemos contado con Eduardo y seguiremos contando con Eduardo desde la posición en la que éste quiera estar. Y, por otro lado, comentarle también que la Ejecutiva de Euskadi en este proceso de elaboración de listas interviene bastante poco. Es un proceso que primero se inicia en las asambleas locales y luego corresponde a los comités provinciales y a las ejecutivas provinciales elaborar las candidaturas en base a los nombres propuestos. Argitzeko dago oraindik orduan ze zerrendatan joango den. Bueno, baina nik uste dut garrantzitsuena dana da Eduardo gurekin egongo dela, edo Madriletik edo Euskaditik, hori berdin, ez da hain garrantzitsua, baina nik uste dut bera bai dela pertsona garrantzitsua politikan, eta uste dugu oso garrantzitsua dela egotea hain importante izango diren hauteskunde hauetan, ez? Eta Pedro argi esan du hori, behin eta berriro, Eduardorekin kontatuko du, eta, bueno, ikusiko dugu, bihar, ziurazki. Pues si no tienen más preguntas, muchas gracias.